Bien, quiero agradecerle a todos ustedes su compañía el día de hoy. Para nosotros es de suma importancia venir a hacer y dar fe de los trabajos que estamos realizando desde la CEAGUA. Como se dieron cuenta, es una inversión importante de 2,5 millones de pesos, donde vamos a colocar, sí, vamos a resolver un problema que ya estaba causando daños, estragos, y que podríamos correr un gran riesgo. Decirles que vamos a evitar la contaminación del agua del canal Tenango, que pasa por abajo de los cruces, que actualmente está rota. Ya hay una ruptura importante en este colector que se va a reparar al fin, y que dejaremos de estar tirando agua sucia al canal, sí, al río como tal. Este tramo de construcción de colector sanitario tiene una longitud de 25 metros lineales, y que vamos a instalar 12 cajones prefabricados de concreto reforzados, y vamos a hacer una elevación de los muros del canal con una longitud de 150 metros lineales para evitar los desbordamientos. Esta acción traerá un beneficio de 3.500 habitantes en esta colonia, donde se van a beneficiar Reforma, Palmas y Gabriel Tepepe. La inversión es de 2.600.000.